Señor periodista, Alfonso Espinosa los Montero y toda esa gente, no insulte nuestra inteligencia. Y entre las mentiras que se, es que si nos podemos enumerar mentiras, voy a pasar algunos temas rápido porque ya vamos a hacer una hora y media de enlace. Los sobreprecios de Naciones Unidas, en todos los precios y los sobreprecios por todos lados. Y ya una verdad absoluta. No, es que acaso nosotros no hemos inventado lo del saqueo, ya está comprobado. Ya les demostré la estadística del Banco Mundial. Les demostré la estadística de Transparencia Internacional. ¿Saben cuántos juicios por sobreprecio hay? Hasta que yo sé, hasta donde sé, ninguno. Puede ser que por ahí haya uno o dos, no sé. Pero las Naciones Unidas demostró sobreprecio en los proyectos estratégicos. Otra de las grandes mentiras. Pongamos, por favor, la carta. Imagínense cómo queda el país teniendo que pedir cartas para desmentir las cosas que dice esta gente. Póngalo, por favor, en pantalla. ¿La tenemos o no? Pero aquí la tengo, ¿no? Ahí está. ¿No se me escucha o sí se me escucha? Firmada por Matilde Morth, representante residente. Ya pedida por Mauricio Proaño, un compañero asambleísta que se portó muy bien. Y aquí le pregunta, ¿no? Específicamente nos pide señalar si el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo ha preparado otros estudios con relación a las actividades contractuales del gobierno ecuatoriano durante el periodo 2007-2017, de cuyas conclusiones se desprende el cometimiento de ilícitos. Parece que dicen que las Naciones Unidas determinó sobreprecio en todos los proyectos estratégicos. Los informes de las empresas contratadas, lo que hizo el PNUD, y todo eso paga el Ecuador, ¿no? Contratar empresas para que analicen los proyectos estratégicos, referido al Pacífico, repotenciamiento, multipropósitos, todo. El proyecto Pascuales Cuenca, ¿no? Los informes de las empresas contratadas para los 5 proyectos que fueron objeto del análisis no buscaban competencia indelegable en las instituciones nacionales, sino realizar verificaciones con relación a los más altos estándares técnicos y financieros en la industria de petróleo y gas a nivel internacional. Es mentira que Naciones Unidas haya encontrado sobre... Ya lo han escuchado como si es una verdad avalada por Naciones Unidas. Todo es mentira. Y por si acaso, pero si el informe dice que mejor era este proceso antes que el otro, que mejor era esta tecnología antes que la otra, eso me lo sé de memoria, ¿no? Y lo que han trabajado como profesionales lo conocemos muy bien, lo que hemos trabajado, que todo el mundo es capitán después de la batalla y todo el mundo tiene una mejor idea. Pero que yo esté prefiera la tecnología A, la tecnología B, no significa que hubo corrupción. Y esto lo ratifica las Naciones Unidas. Escuchen Ecuador, escuchen jóvenes, indígnense frente a la prensa corrupta. Que Lazo la repite también. Es que las Naciones Unidas ha determinado sobre el precio de los proyectos estratégicos. Es una gran mentira, no es cierto. Si no, vayan a poner por los juicios sobre precio. Si no, son cómplices, ¿no? Por si acaso, se me falta la idea del coraje que me da la mano. Ah, se me fue la idea. Pero bueno, es otra de las grandes mentiras. Ah, ya. Yo tampoco es que ni legitimo al BI, ni el Banco, ni las Naciones Unidas. Me conozco en memoria esa burocracia internacional. He trabajado con ellos. Y como en todos los sectores, hay buenos y malos, hay honestos y corruptos. Perdónenme, pero recuerden que Augusto Briones, el secretario de la presidencia, que se suicidó en la cárcel, acuérdense, él era del PNUD, venía del PNUD. Yo trabajé con el BID, unas corruptelas terribles. Tuve que enfrentarlo, ¿no? Y después me vino a pedir hasta disculpas el vicepresidente del BID por todo lo que había tenido que sufrir, claro, cuando era presidente o ministro. Pero cuando era un simple ciudadano, Dios me libró de ser aplastado por el poder de esos funcionarios corruptos del BID. Yo tampoco es que para mí es una gran referencia el PNUD, la ONU, el BID. Pero además no es verdad. No es verdad que detectado sobreprecio. Pero otra de las grandes mentiras. Rebélense frente a estos queridos jóvenes, sobre todo los jóvenes. Y miren, hay una oportunidad muy buena para, no sé si me tienen la dirección en diapositiva, pero mi hija, que es periodista, y que yo odio a los periodistas, mi segunda hija es periodista. Si lo que más necesitamos es buenos periodistas. Todos debemos estar contra los malos periodistas, como contra los malos políticos, contra la mala política, contra el mal periodismo. Pero todos debemos apoyar a los buenos políticos, a la buena política, al buen periodismo, que es vital para la democracia, y la política para el bien común y para el desarrollo. Mi hija me dice, papi, pero
La AFP, Agencia France Presse, es la más antigua del mundo, tiene el servicio factual, se llama, que verifica noticias. No solo en Francia, en América Latina. Y de hecho vi, incluso me ha corregido un par de Twitter míos, porque a mí se me puede ir tweet, se me puede ir algo. Yo trato de ser muy cuidadoso, pero por más cuidadoso que sean, sobre todo por día, de repente puedo hacer un retweet de algo que no es cierto, y por ahí un par de veces me llama la atención. Pero existe Factual AFP. ¿Tienen la dirección electrónica? La página web. La tienen en pantalla. Yo no la veo. Ustedes le pueden pedir a Factual AFP. Le pueden pedir. Ahí está, www.factual.afp.com. Pueden decir, soy ecuatoriano, revise si hay un informe del BID que dice que se han perdido 70 mil millones en corrupción. Y ellos le van a revisar y van a decir, esto es mentira. Y es una agencia internacional. Que ya la prensa nacional no va a publicar nada, esos son unos sinvergüenzas. Pero el resto de medios sí. Pídale que revise si Naciones Unidas detectó en 5 proyectos estratégicos sobre precios. Y les van a verificar. Pregunte. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos un gran recurso para defendernos de la corruptela de la prensa nacional. Porque el desastre nacional que hemos vivido, la victoria de Lasso, con el apoyo descarado de la prensa, un Trujillo que se declaró emperador, eso fue un golpe de Estado. Ya vamos a hablar de eso. Esto, ya el tiempo está... En un momento tendrán que responder, Trujillo murió, pero otros seguirán vivos y tendrán que responder por lo que hicieron, ¿no? Todo eso solo fue posible por el apoyo de la prensa corrupta que está en manos de estas élites. Son los mismos, la misma argolla. Y manejan el país en función de sus intereses. Entonces no podemos confiar en la prensa nacional, salvo honrosas excepciones, hay que generalizar. Pero tenemos la alternativa a la prensa internacional. Recuerden, www.factualafp.com, ¿no? Factual AFP es el servicio. Y pregunten, cada vez que tengan alguna duda. Si yo no tengo ningún problema en corregir. Tengan la certeza, como todo ser humano me voy a equivocar. De hecho, como presidente, muchas veces di informes imprecisos. En Twitter algunas veces he mandado informes imprecisos y lo he corregido cuando me he dado cuenta. Pido disculpas. No tengo ningún problema. Es muy diferente cuando se quiere instalar una mentira. El puente hacia ningún lado. 70 mil millones perdidos en corrupción. Sobreprecio en los proyectos estratégicos. Cuando se miente deliberadamente, consistentemente, por largo tiempo, con el afán de engañar. Eso es ser corrupto. Todos nos podemos equivocar. Deliberadamente engañar es ser corrupto. ¿Ok? Bien. Bueno, y aquí esto lo vamos a obviar allá en Ecuador, por favor. Sigue la culpa de Correa. ¿No? Nueva temporada, la culpa es de Correa. Para